Bonjour, bonjour, ¿cómo se va? Bien. ¿Ça va bien? D'accord, ok. Bon, bienvenue, Dariel, bienvenue, Sofía, bienvenue, Diego, ¿cómo se va? ¿Ça va bien? D'accord, ok, on va voir. Mister, Bonjour, ¿quiere ver oui. algo? Bonjour, Ling Mei, bienvenue. Bonjour Joseph. Mister, mire, yo mojé. Oyemos, Ah, sí, César. bonjour, bonjour Ling Mei. ¿Cómo se va? Yo Quiero seré el impostor, ser el impostor, ¿qué ya son dije. Mire, ¿cómo se eso? va? Ça va bien, merci Ling Mei. ¿Y tú, cómo se va? Among ¿Se va son bien? Among Us. D'accord. Ok, chicos, Dice, usted nunca ha bienvenido. jugado Among No, no sé ni qué es eso. ¿Qué es ¿verdad? eso? Que alguien tiene que Es ser el un impostor. juego. Oh, pero yo Es no un juego tengo. donde alguna persona Mister, es el impostor y engaña a esto es todos. Si la Among Us. persona Esto es gana Among Us. y si la persona mata a todos en la tripulación, gana. Mister, esto es Ay. Among Us. Ah, ya. Ay, ok, pero matar no. No, muy feo eso. Alors, Andrea, ¿tú hay una cuestión? ¿Tienes una pregunta, Andrea? Veo que levantaste la mano, Sí, ¿no? mi Andrea de Ajá, 3. oui. Oui, Andrea. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estaba pensando, pues. Sí, Un quiz, por estaba favor. pensando en un quiz sobre los temas que hemos visto hasta el momento, ¿de acuerdo? Pero Quiz. primero. Vamos a protestar, mister. Primero voy a pasar listo, ¿ok? ¿Ok? Okay, 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 okay. Voilà. Pero rapidito. Hágala Rápido, rápido. D'accord, vamos a Dice, a mí ver. me Ah. encanta cómo se hacen los quizzes. D'accord. Veamos, aquí está Abigail. Creo que ahí está. Presa. Güey, ahí está. D'accord. Amelia. No. Andrea. Presa. Güey. Camila. No la miro. D'accord. Dana. No, no la miro, d'accord. Elena, d'accord. Lauren, no, n'est pas là, d'accord. Ling Mei, Bonjour, bonjour, bonjour present. Lichi, d'accord. Lichi, Oui. d'accord. Sofía María. Present. D'accord. Ahora le garçon. Adrián. Present. D'accord. Daniel Alejandro. Daniel Alejandro. Presón, presón, Okay. Dariel Alexander. presón, D'accord. Darwin. Creo. presón, D'accord. Diego. D'accord. José Andrés. Nepalá. Joseph. presón. D'accord. Liam. Nepalá. Sebastián. Creo que ya está. Güey. Rus. Nepalá. Bien, antes, chicos, quiero darles un anuncio. Miren. Este fin de semana estuve revisando los acumulativos de la clase porque ya los hemos cumplido todos, ya tenemos todos Dice, los tengo 70 miedo. puntos. Y he notado que hay algunos que me deben trabajitos, ¿ok? Dice, tengo miedo. ¿Por qué? Bueno, Dice, ¿y por qué no dice los nombres? ¿por Yo no sé las qué? cosas Porque porque... las personas, no puedo decir los nombres de quienes me deben porque se pueden sentir mal. Pero Dice, yo la no, a veces yo no me Mister, siento mal cuando me dice mi creo nombre. que le debo algo, Pero, mister, yo se lo mostré en clase. No sé por qué usted no da los puntos. a ver, Lo mostramos déjame en ver. clase, mister. No tiene que Es poner la calificación. que yo anoto los que me muestran en clase, pero sin y yo termino cuando ustedes me lo muestran en clase, yo anoto a todos. Pero si no tiene nota, significa que no me lo presenté en clase.
A ver, Andrea, pues ya que lo dices, el único que te falta es el de la semana pasada. ¿Lo tienes por ahí? Si tú me lo muestras aquí, yo pongo los 10 puntos aquí, ¿ah? ¿Cuál de la semana pasada? ¿Qué semana? La semana 7, la semana 7, la última, la de la semana pasada. Ok, ahorita lo voy a ver. Ahorita estamos en semana 8. Sí, estamos en la semana 8, pero nosotros ya... ¿Sí? A mí me falta algo. A ver, permíteme. Lin-May. No, Lin-May, tú tienes todas sus tareas presentes aquí en la plataforma. Mister y yo. Mister, a mí me falta... Mister y yo. ¿Saben qué? Voy a decir los que tienen los 70 de 70, ¿les parece? Okay. Ok. Vamos a ver, permítanme. Ok. Ahí está. Ahora sí, André. Permíteme, voy a anotar eso. Y veamos. Andrea, semana 7. Ok, está cargando, permítanme. Aquí está Andrea, ya que me lo mostraste, entonces aquí voy a poner tus 10 puntos. Ok, listo. Es que si no me lo muestran en clase, no voy a saber si me lo mostraron o no. Creo que fue porque se lo mostré bien tarde. No lo yo muestran creo que en sí. clase, sino sí. lo puedo. Sí. Yo le debo trabajo. A ver, Amelia, bueno, permíteme, vamos a ver algo. Les voy a decir quiénes están con los 70 puntos. Está Adrián, Amelia, Andrea, Camila, Dariel, Darwin, Diego, Elena, Joseph, Lauren, Lin-May, Sebastián Josué, Sofía Díaz y ¿ah? Sí, ¿Y yo qué le debo, mister? Los puntos. Los que acabo de mencionar significa que tienen los 70 puntos. Ay, me ha gustado usted, mister. No. Ahora, los que no mencioné deben al menos un trabajito. Uno o dos. Dice, yo creo que no mencionó a nadie, quiero que mencionó a todos. Ah, bueno, pues casi todos. No sé. No sé por qué Sebastián tiene los 70 puntos, pero Abigail le falta unos dos trabajitos. Si ellos trabajan al mismo tiempo, ¿por qué será? Pero imagino que. Bueno, ya que está Abigail ahí, yo solo le voy a decir que la de la semana pasada no lo he visto, ni de la semana 5. Esos no tengo nada yo ahí, pero de ahí todo tienes completo, Abigail, ¿de acuerdo? Y a Daniel solo le falta también las mismas semanas, la de la semana 5 y de la semana 7. A Dana, no tengo el trabajo de la semana 4 y de la semana 7. Ella no está aquí, mister. Sí, no está, yo sé. Litsi solo le falta el de la semana 7, el de la semana pasada, que no hay evidencia. Dime, Litsi. Sí lo subí, mister. Pero fíjate que no hay documento aquí en la plataforma. Si lo tienes ahí como Andrea, muéstramelo y yo pongo aquí los... Bueno, perfecto. Acércalo más a la cámara. Perfecto. Déjame anotar. Listo, Litsi, ya tienes los 70. ¿Ok? Ministro, le quiero preguntar algo. Sí, dime. Mi pregunta es... Okay. Entonces, los que tienen los 70 puntos no tenemos que entregar nada, por los que no los tienen, sí les tenemos que entregar algo. Sí, solo dice, que revisen. Esta semana hay que mandar algo. No hay que mandar nada, ya tenemos los 70 puntos. No, mire, pero entonces, ¿qué vamos a hacer el jueves? Pues podemos hacer otras actividades para practicar, no solamente. A ver. No solamente vamos a hacer hojas.
Y la próxima semana, viste. También practicar, practicar. Tengo varias, tengo varias, ¿cómo se llama? Oye, tiene varios quizzes. No solo en quizzes, tengo otras plataformas que podemos hacer. Así que no se preocupen. Vamos a comenzar un quiz. A mí me encanta cuando se hace como cosas de quizzes. Ah, de acuerdo, ok. Bien, veamos. Estoy cargando un quizzes. Le voy a compartir el enlace en cuanto me aparezca. Aquí está. Ok. Copiar, utilizar. ¿Qué es esa cosa que puso Joseph? No sé, verdad. Yo como ya sabes, solo reconozco una palabra que dice Messi ahí. Messi, gol, gol, gol. Ok, vamos a ver. Cosas de fútbol aquí. Sí, vamos a hacer uno, pero está cargando. Es que lo que pasa es que este quizzes, aquí está. Vamos a ver. Ajá. Mister, no importa, mister, usted se lo ponga al quiz, por favor. Ok, ahí va el enlace, ahí va el enlace. 3, 2, 1. Y el código. Eso, mister, póngalo en el enlace. El código es Van Tweet, 56, 94. Ahí está el código para los que quieran, con los que ya ingresaron, ¿de acuerdo? Este quiz. Sale en el. Ajá, en el enlace ahí sale. Sí, también en el enlace ahí sale. Este quizzes es sobre las frutas y las verduras, ¿de acuerdo? Y también uno de los temas que vimos al final, que es le, la y le, ¿de acuerdo? ¿Cómo que? No, mister, no, mister. Sí, claro, claro, así es. ¿Usted está poniendo eso? Sí, pero nada más que va combinado con frutas y verduras. Acuérdense, le es para el masculino y la palabra le es para el masculino. Mister, yo soy un loquito. Mister, soy la Estoy listo, ¿Perdón? Mister. Laura, ¿perdón? Ya estoy. Mister, diga los nombres de los que están ya. Los que ya están conectados, tengo a Daniel, Diego Reyes, Lin May, Ellen, Lauren, Mario. Mister, pero no me conecto. Dariel y Lindsay. Andy, imagino que es Andrea. Andy es Andrea. Sí, Andy Nemesis se puso ella aquí. Andy Nemesis. Un personaje de Resident Evil. Sí, ya conozco ese personaje de Resident Evil. Nemesis. Ok. Tengo a 10 conectados, pero no, ustedes son. No, usted dijo Nemesis. Que ese personaje salía en Marvel vs. Capcom 3. Nemesis. Ah, pues no. ¿Sí? Yo pensé que era el de Resident Evil. Sí, es de Resident Evil, ya se lo voy a mostrar. Ya. ¿Ah? Okay. ¿Cómo? Oigan, ¿de qué están hablando? Ok. Ya le voy a mostrar. ¡Listos! Ok. ¡No! Ok, me faltan 3 alumnos. Ahí está Spider-Man 90S, no sé quién es ese. Mister, espéreme, si te fijas que es en mi compu. Okay, solo es. Mister, espéreme. Spider-Man es 90s. Ajá. 90. Okay. Bien, comenzamos. Ann. No, mister. ¿Quién falta? Ahí está Camila. Ahora Camila, sí. Camila, mister. Ann. De. Ya se lo estoy mostrando él, A ver, enseña, Andrea, enseña. Ah, sí, ese es Nemesis. Ok, ahí vamos. Ale. Mostrarlo otra vez. Que voy a muy bien. Mister, iníciele. ¿Ya lo inicié? Gracias. Ok. No puede ser otra vez. Mister, ¿por qué te está trabando? ¿Qué es esto, mister? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay algunas cosas nuevas, sí. Mister, yo no estoy consiguiendo nada, mister. Yo no sé, pero me parece una cosa. No, mister. No. ¿Por qué? D'accord.
Está difícil. Yo no estoy consiguiendo nada. Mister. Mister, yo no estoy consiguiendo nada. ¿Qué onda, Mister? No. No, Mister, ¿qué pasa? Es el juicio más difícil del mundo. Tómense su tiempo. Tómense su tiempo. Mister, pero es que aquí es poco tiempo. Poco tiempo. No sabía. Bueno, pues sí, Mister. Aquí poco tiempo para pensar, Mister. No sabía. Es no saben, que no saben. No. Vamos a hacer otro, pero más fácil, ¿ok? Sí, Mister, porque o sea, pues aquí cosa que ni sabemos. Por lo menos estoy adivinando. Oigan, Mister, la próxima pónganos otro más fácil, Mister. Más fácil. Okay. Sí, Mister. ¿Quieren que termine este? ¿Quieren que termine sí, este? Sí, Mister, porque le voy a decir algo. Sí, Mister, termine ese. Y es que no puedo. Ok, voy a terminar, voy a ponerle fin. Sí, Mister, termine. 3, 2, 1, fin. Uy, parece que os voy a coger uno más fácil. Y dice que estaba muy difícil. Sí, voy a coger uno más fácil. Todas las cosas, no solo una ni dos. Todas estaban que ni sabíamos. Ok, solo había de acuerdo. Una. Pero acá tú decís incorrecta y nada más dos correctas. Ajá, pensé que este era fácil. Vamos a coger uno más. Ok, vamos aquí a poner. Aquí está, ya te lo Le fui. Legume. Aquí okay, está. Vamos a ver. Diego. Ah, ahí está. Vamos a ver. Le fui de le legume. Vamos a ver este. A ver qué tal es este. Sí, pero que sea fácil. Porque... No, Mister, te gusta compartir pantalla porque estamos en la después. Ah, sí, es cierto. No importa, al menos ya lo miraron algunos. Ok. Parece que este está bonito. Vamos a continuar. Este es el código que les voy a enviar al chat. Mándelo al chat. Hola. Mande el link para entrar ahí. Mande el link. Ah, ok. Ahí va el enlace. Ahí va el enlace. Listo. El nuevo enlace ahí está. Ok. Y el código es... 187525. Este no lo tiene que poner, ahí sale ya. Ah, sí. Sí. Pero siempre lo piden. 18. No, a mí no me lo pide cuando 25. Me uno. No, sí, solo digo que hay algunos que de alumnos que siempre lo solicitan, ¿de acuerdo? Sí, es que Mister, porque no ponen, por mientras que el link, no ponen el código y sale. Voilà. Tienen que poner el código. Uh-huh. Exactamente. Mister, yo le pregunto una cosa. Qué bonito. Mister, ¿le puedo preguntar una cosa? Sí, dime. ¿Por qué el quiz me da unos ladridos de perro y unos chillidos? Porque tenés el... Porque creo que tienes el tema de los perritos. Mister, es porque tienen el tema de los perros. A mí igual, a mí yo también tengo. No, es porque tienen el tema de los perritos. Yo también lo tengo. Estos perritos que usan ropa y lentes y gorras y bufandas y que toman café. ¿Quién les pica fresa a ustedes? Okay. Idea. Yo les prometo listos. Aquí vamos pues. An. De. Le juro que Andy de aquí es. Vamos, este está más fácil. Todavía pueden conectarse. Es Joseph. No es Andrea. Sí, está. ¿Qué? ¿Oh? ¿Qué? Ahora tengo que enviarlo. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Por qué ven? ¿Qué? Este lugar.
Ese meme era de un porque ese meme era de un conejo bien extraño. No, en un lugar, no. Este está un poquito... Eso como que raro, ¿no? Sí. Pero está fácil eso. Ok, no, sí, está fácil. Está fácil, la pero... ¡Uy, la pez! ¡Poquito raro! Ah, ok. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué es le raisin? Le raisin. Sí. Voy de primero. Tal vez sea más fácil, ¿viste? Ah, de acá, ahí está Sebastián. Un primer libro. Que se sabe que se parece a un pingüino, pero puede volar. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Oh. ¿Con esto? Voy de primero. ¿Y eso qué? ¿Qué es eso? Es un mapache. Ah, no. Yo voy de primero. Con lepo. ¿Ve? A ver, yo creo que es el de medio, el de con oye, sí. Sí, voy ganando, mister. 1050 puntos. Oh, mister, creo que voy a ganar. Parece ¿qué? Que Sebastián va a ganar. Ay, Dios mío, mister, esto siempre me... Ahí está. De PowerPoint. Oh, no. ¿Viste? No. Incorrecta. Incorrecta. ¿Viste, Ana, que no la deja entrar a la clase? ¿Quién? ¿Qué es la cacarote? Ay, primero. Me va a alcanzar. Cacarote. Ahí está. Ay, es cierto, Dana. No. Sí, ahí estaba Dana. Ahí estaba Dana. ¡Me bajaron! ¡No, 600 puntos menos! ¡Oh, qué bonito! ¡No, 900 puntos! Yo ahí tengo Leonardo. Bueno, ¡oh, no! ¡Estoy ganando! Mister, ¿puede volver a mandar el... Sí, voy a volver a mandar el código. ¡Oh, yeah! Digo, el enlace. Ahí está el enlace. Yo estoy de primero. Sebastián, Lin May, van de primero, de acuerdo. Dice, yo ya terminé. ¿Qué juego de mentiras es? Me voy ganando un montón de puntos. Okay. Y... ¡Ay, primero! ¡Tienes el primer lugar! ¡Tienes el primer lugar! Sí, ¿qué? ¡Es no, cuarto! ¡Imposible! Esto no. Dice, pongo uno más fácil. Pero más adelante. Sebastián y yo ganamos primero. No, espero que no me adelanten. Y a mí... Uno más fácil, mister. Mister, aquí me dice que soy ese primero. Pues aquí yo tengo a Sebastián de primero, Lin-May de segundo, Dariel de tercero. Mister, Amelia subió y ahora es el cuarto. Sí. Ajá, no, Amelia puede. Avi era la cuarta. Amelia puede llegar hasta el primer lugar. Amelia. Amelia. Mister, Amelia le va a ganar. Amelia puede llegar hasta el primer lugar, ¿eh? Espero que no adelante, porque sí, mister, yo terminé, a ver si voy a poder mister, ganar. Porque imagínese que pase el email. Mister, casi todas mis respuestas están correctas y no subía de nivel 11. Mister, no, Amelia, en segundo lugar. Amelia, de todo el email. Mister, haga otro quiz de Lela. Mister, ¿dónde es primero? Okay. En segundo lugar. Vamos a hacer... No sé si nos va a dar tiempo. No sé si nos va a dar tiempo, pero... ¿Para qué? Para hacer otro quiz, porque ya son las 9:30 y nos quedan 7 minutos, ¿de acuerdo? Sí. Tenemos tiempo. Amelia, ya terminaste. Tenemos tiempo. Vamos a ver. Solo me equivoqué como en... Solo me equivoqué como en tres o en dos. Ok. Solo me equivoqué como en tres. Amelia y Lin-May. Los primeros tres lugares, ¿de acuerdo? Sebastián, Amelia y Lin-May. De acuerdo. Quedé primero. Estaba por la mitad. Ah, pero tú ya habías terminado, Andrea.
Yo no, no entiendo por qué, porque tenía casi toda mi respuesta correcta y nunca subía del puesto. Es que creo que, yo usé el por dos, por sí, eso. Hay comodines, ¿de acuerdo? No sé, top S es el por dos, wey, o tres. Güey, voilà. Bien, chicos, yo miren. Yo solamente lo usé una vez. La próxima clase vamos a usar otra plataforma que se llama Blooket. ¿Alguien sabe sobre el Blooket? No, pensé que iba a decir que era Kahoot. Bueno, no es como Kahoot. Bueno, se parece, pero es un poquito más divertido. Así que para la próxima clase vamos a hacer un Blooket, pero el otro tema que hemos visto en las clases son los sabores. Vamos a hacer un Blooket de sabores y de los artículos. ¿Qué Blooket? Blooket, se los voy a mostrar la próxima clase, ¿de acuerdo? Por mientras, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, ¿de acuerdo? No, los felicito porque tienen casi todos su acumulativo, solo uno o dos personas tienen. No, Me voy a quedar solamente con Abigail, Daniel, Dana, José Andrés. Pero son las 9 y 6, no son sí, las pero 9 es que y 10. Lo que pasa es que me tengo que quedar con los alumnos que dije. Repito, me quedo con Abigail, Daniel, Dana, José Andrés, solo con ellos. Los demás podrían salir, es que necesito hablar con ellos. Fíjense, los demás están despachados. ¿Ok? Solo me quedo con los que mencioné. Repito, Abigail, Daniel, Dana, Daniel se fue. Ah, se me fue. Bueno, no importa. De acuerdo, después me voy a comunicar con él. Bueno, entonces solo me quedo con Abigail, Dana y José Andrés. No sé si está José Andrés o ya José se Andrés fue también. Se fue. Bueno, entonces Abigail, Dana me quedo. Con los demás pueden salir, ¿ok? Y puede ser después, Sofía. Lo que pasa es que necesito hablar con ellas y ya casi no tengo tiempo. ¿Ok? Bye. Chao, au revoir, Darwin. Bueno, Darwin lo voy a poner en sala de espera. Ok, lo voy a... Sí. Ojo, Darwin, necesito hablar con Abigail, ¿ok? Ok, chicas, les pedí que se quedaran porque, pues, estoy revisando los acumulativos y, pues, a ustedes no veo dos trabajitos de ustedes. En el de Abigail no veo ninguna evidencia en la semana 5 y en el de la semana pasada. No sé si los tienes por ahí, Abigail, para que me los muestres. Y si no, los puedes subir después. ¿Ok? Y Mademoiselle Dana, a ti también te faltan dos trabajitos para tener todo tu acumulativo. El del trabajo de la semana 4... Y el de la semana pasada, el de la semana 7. ¿En qué semana estamos? Estamos en la semana 8, pero hoy no hay trabajo. En la semana pasada fue la semana 7 y a ambas les toca, no tengo la semana 7. ¿Lo tendrán por ahí? ¿El de la semana 7? Yo lo tengo que buscar porque a veces mi mamá no le gusta ver mucho papel en mi escritorio, entonces me lo bota. Ok. No te preocupes, no se preocupen por la entrega en tarde, yo no le voy a quitar puntos por eso. Solo búsquenlo, pero anoten esto. Para Abigail, semana 5 y semana 7. Y para Dana, semana 4 y semana 7. ¿Ok? Esas son las dos únicas que les hace falta a ustedes. Y ahí están todas completas. ¿Ya lo notaron, chicas? Sí. Bueno, si le encuentran, suben una evidencia, ¿de acuerdo? Perfecto. Ok, Abigail, no se preocupen, yo no les voy a bajar puntos. Van a tener los 10 de 10 si lo suben. Bueno, eso era todo, chicas. Nos vemos en la próxima clase, ¿ok? Adiós. Au revoir. Au revoir, les filles.